Señor, te damos gracias. Te damos gracias, te damos gracias. Te damos gracias y a ti la gloria. A ti la honra, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Adoramos tu nombre que es grande y es sublime. Adoramos tu nombre que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos sino solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe, recibe, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la, gloria, recibe la alabanza, Dios mío. Te adoramos y bendecimos tu nombre, porque tú eres quien perdona nuestros pecados, quien rescata del hoyo nuestra vida quien nos corona de favores y misericordias, quien sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila, y como está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestros pecados, borraste nuestras rebeliones, nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y nos has dado vida nueva. Señor, por eso te adoramos y te bendecimos. Y envía en esta tarde noche tu palabra y háblanos a lo profundo de nuestro corazón. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Eh, hermosa la presencia de Dios, ¿no? Hermosa la presencia de Dios. Pueden tomar asiento. Gracias. Qué lindos músicos que hay acá en la iglesia. ¿eh? Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Y el título de este mensaje, el original es muy largo. El original es Una agenda, cinco amigos y una necesidad mayor. Pero yo no le podía decir Armando todo eso, una agenda, cinco amigos y una necesidad mayor. Entonces le dije Una necesidad mayor. Y para ello vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y qué fácil que es predicar la palabra de Dios cuando hay un ambiente espiritual como el de hoy. ¿eh? Ahí el predicador, si los músicos estuvieron inspirados por el Señor, el predicador se sube y es mucho más fácil. No tiene que remarla. Así que. Felicitaciones. A Dios sea la gloria. Eh, y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Quienes predicamos la palabra de Dios tenemos eh, dos cosas. Un privilegio por una parte y una responsabilidad por otra. Privilegio porque es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero una responsabilidad también porque no es subirse y decir algo es subirse y decir algo que venga del corazón de Dios. Y eso es más, es más complicado. Pero vamos a ir entonces a Marcos capítulo 1, versículo 35 en adelante, dice, levantándose muy de mañana, hablando de Jesús, Jesús se levantaba muy temprano. Eh, Jesús no dormía hasta las... 11 del mediodía hasta las 12, hasta la 1. No, dice la Biblia, que no es un detalle menor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Muy de mañana, muy oscuro. Lo que quiere decir que Jesús se levantaba aproximadamente entre las 4 y las 5 de la madrugada. ¿Quién se levantas ahora, a ver, de los que están acá? <risa> Raúl. <risa> bueno, Jesús se levantaba hasta ahora y dice que estaba aún todavía muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Cuando hablaba recién de una agenda, me refería a que Jesús tenía una agenda en su vida diaria. Y era una agenda que se le había marcado el Padre. Eh, acá vemos que Jesús se levantó muy de mañana, se fue a un lugar a orar. Y qué interesante que es que si Jesús oraba, y era Jesús, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios? Si Jesús se levantaba de madrugada y se iba a un lugar desierto porque necesitaba estar solo con el Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eh, para los que son nuevos en la iglesia, nos estén mirando, orar es hablar con Dios. No necesariamente hacer una repetición de. Padre nuestro que estás en los cielos y repetir y repetir y repetir, sino orar con el corazón, con el entendimiento. Y dice que él se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y qué pasó? Le buscó Simón, dice en el versículo 36, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Claro, las multitudes lo seguían a Cristo. Donde quiera que él iba, había una revolución en esa ciudad. Porque él sanaba a muchos, porque liberaba a muchos, porque predicaba mucho la palabra de Dios, porque hacía grandes milagros, por el gran amor que él tenía también. Entonces las multitudes siempre lo estaban agobiando y lo estaban apretando. Entonces Pedro se acerca a él, le interrumpe su momento de oración y le dice, mirá que la gente te busca, todos te buscan. Y me llamó mucho la atención la, la respuesta de Jesús, le dijo, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Ustedes saben que las multitudes no podían modificar la agenda de Dios. Las multitudes no podían modificar la agenda de Dios. Cuando vivimos para hacer la voluntad de Dios, muchas veces no vamos a satisfacer los deseos de quienes nos rodean. Cuando hacemos la voluntad de Dios, muchas veces no vamos a satisfacer los deseos de quienes nos rodean. Y a Jesús le pasaba mucho eso. Muchas veces la gente se sentía ofendida porque Jesús no obedecía a sus demandas. Las multitudes vivían demandándole. Los discípulos les demandaban. La familia le demandaba también, porque se acuerdan que un día le estaba predicando y dice... Que alguien fue y le interrumpió el mensaje y le dijo: Mirá que tu madre y tus hermanos. Aprovechamos para decir que Jesús tuvo hermanos y hermanas, que después de que él nació, José y María se casaron y e hicieron lo que hacen todos los matrimonios, ¿no? Tuvieron hijos. Y, y dice que Jesús estaba aplicando y dice que las multitudes, que la familia, mejor dicho, le dijo que saliera que tenían que hablar con él. Pero Jesús no dejó de hacer lo que él tenía que hacer para satisfacer las necesidades de su familia. Y muchas veces nosotros nos vamos a ver en esa misma encrucijada de saber y de tener la convicción de que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y por otro lado, va a haber gente demandándonos otra cosa. Y en ese momento es que nosotros tenemos que decidir, o hago la voluntad de Dios, o hago la voluntad de la gente que me rodea. O estoy para satisfacer la, de, la demanda y la agenda de Dios en mi vida, los propósitos de Dios. O mejor quedo bien con todo el mundo y hago lo que todo el mundo me dice. Ustedes se acuerdan cuando Lázaro se enfermó. Dice que Jesús estaba en otra ciudad y lo mandaron a buscar diciéndole: Tu amigo Lázaro está gravemente enfermo, así que deja todo lo que tenés que hacer. Y venía a ver a Lázaro y sanalo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que se quedó en ese lugar no satisfaciendo la demanda de ese momento. Y cuando más tarde, a los días, llega y finalmente va a ver a Lázaro, las hermanas de Lázaro le reprochan, si hubieras estado acá cuando te mandamos a buscar, mi hermano no se hubiera muerto. Lo que el Señor nos quiere enseñar... Es que nosotros, hermanos, tenemos que tener como él una agenda en donde lo que prime nuestra vida no son nuestros deseos, no sean nuestros anhelos, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? A ver, levanten la mano. Bueno, algunos no saben porque muchos son nuevos, pero el creyente tiene que estar preocupado y ocupado por saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, qué quiere Dios conmigo, con qué propósito Dios me creó. Y nuestro mayor deseo y nuestra mayor misión es hacer la voluntad de Dios. Cantábamos en un seminario hace años atrás, deshace mis planes, Señor, antes que mis planes me deshagan a mí. Deshace mis planes, Señor antes que mis planes me deshagan a mí. Que mi agenda terrenal sea una copia de tu agenda celestial. Y esa tiene que ser nuestra oración y ese tiene que ser nuestro caminar diario. El andar del creyente es un andar en la voluntad de Dios. Es un andar en los propósitos de Dios. Es un andar en los caminos del Señor. Es saber qué quiere Dios conmigo y hacer la voluntad de Dios. Vivir en los planes y en los propósitos de Dios. Jesús tenía entonces una agenda preestablecida, que era la agenda que el Padre mismo le había creado. Si uno lee, no lo vamos a buscar, pero si uno lee San Juan capítulo 5 y San Juan capítulo 12, vamos a encontrar que la siguiente expresión, todo Jesús dijo, todo lo que veo al Padre hacer, eso mismo hago. O sea, Jesús vivió completamente para hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, nosotros Estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Estamos viviendo en el centro de los propósitos de Dios. Cuando tomamos decisiones en la vida, la decisión, una de las decisiones más importantes que tomamos con mi familia en, en este último año fue habernos venido a vivir acá a España. Fue haber dejado todas nuestras comodidades que teníamos allá, mis dos trabajos, la buena posición en la iglesia mi esposa, su profesión y nuestras comodidades y todo lo, lo que teníamos allá, vender todo cuanto teníamos, algunas cosas las regalamos, y haber venido sin saber qué nos iba a acontecer en este lugar, acá en España. Pero lo hicimos con lágrimas, lo hicimos con dolor. Mi esposa hasta, hace, hasta ahora a veces llora porque extraña. Pero Dios la está fortaleciendo, Dios está tocando su vida y ahora estos días en el campamento el Señor la ha revolucionado y, y ahora si le digo para irnos de nuevo me dice yo me quedo. Pero tomamos la decisión con lágrimas, con dolor, pero sabiendo que Dios nos estaba direccionando a dejar todo y a venirnos para España sin saber que yo como pastor me iban a seguir dando la oportunidad de pastorear, de predicar, porque uno no sabe, no conoce. Pero Dios sí. Y les puedo decir, hermanos, que no hay satisfacción más grande en la vida del creyente que tomar decisiones de acuerdo a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No hay satisfacción más grande, no hay satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Aunque al principio pueda llegar a doler y aunque al principio podamos llegar a no entender por qué Dios nos pide lo que nos pide, pero cuando nosotros sabemos y estamos convencidos de la que la decisión que estoy tomando es lo que Dios quiere conmigo, miren, aunque no lo entendamos, demos ese paso. Aunque no logremos comprender, pero demos ese paso. Porque Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que ha preparado para nosotros. Y en esos momentos donde estábamos allá con mi esposa, nos venía mucha palabra de Dios, mucha palabra, mucha palabra. Pero una palabra que nos venía continuamente era: Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de paz y de bienestar, para darles un fin y una esperanza. Y créanme, hermanos, que Dios nos ha sorprendido. Dios nos ha sorprendido. Y si hace unos meses atrás estaba convencido. De que el mejor lugar para vivir es en el centro de la voluntad de Dios. Hoy estoy cien veces más convencido de eso, de que no hay lugar más seguro, no hay lugar más que me dé más regocijo, no hay lugar que me dé más satisfacción, que nos dé más satisfacción que vivir en el centro de la voluntad de Dios, que caminar en los planes de Dios, porque los planes de Dios son elevados, los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios son agradables para nuestras vidas, aunque a veces no entiendamos. Vamos a seguir, hermanos. Jesús dijo en el versículo 38, gracias. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y esa frase, porque para esto he venido, está bueno que la podamos subrayar en nuestras Biblias. Al que le gusta subrayar, yo mi Biblia de estudio no la subrayo ni loco, pero tengo otra Biblia que es así, la tengo toda garabateada. No sé si se dice así o es una mala palabra, no, no. Ah, porque a veces, me, como estamos recién llegados, a veces me tengo que cuidar de algunas palabras que digo, porque digo, capaz que... <laughs> igual está ahí Marcela y Raúl que llevan años y me van haciendo señas. <laughs> eh, porque para esto he venido, para esto he venido. Jesús tenía bien claro para qué había venido. Te pregunto, vos, ¿tenés claro para qué has venido? ¿Tenés claro para qué te trajo Dios a las Islas Canarias? ¿Tenés claro para qué has venido? ¿Tenés claro cuál es el plan y el propósito de Dios en tu vida? Si no lo tenés claro, qué bueno que puedas decirle, Señor, ¿qué es lo que tenés para mí? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuáles son tus planes? Y seguimos adelante, ahora nos vamos al capítulo 2 de Marcos. Dije una agenda, cinco amigos y una necesidad mayor. En el capítulo 2 de Marcos, eh, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa y, e inmediatamente. Se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús se va a descansar un poco a una casa, pero ¿vieron en esos pueblos chicos donde los chismes corren rápido? Alguien dijo: pueblo chico, infierno grande. <laughs> Bueno, nosotros vivimos muchos años en, un, en una ciudad que era muy chica y, y nos conocíamos todos y todo el mundo sabía lo que hacía el otro y las veteranas tenían la costumbre de mirar por la ventana. Una vez, varias veces, agarré a mi abuela, ¿qué estás haciendo abuela? Nada, estaba mirando, ¿qué pasaba en la calle? Y bueno, en los pueblos chicos pasaban esas cosas. Y la gente se enteró que Jesús estaba en una casa y que hicieron. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y quiero hacer un momento de reflexión en esto. Las multitudes lo seguían a Cristo y Él les predicaba la palabra. Qué importantes hermanos que lo que está pasando hoy en día, no en esta iglesia, pero... En muchas congregaciones pasa. Hay de todo arriba de la plataforma. Hay danzas, hay payasos, hay show, hay espectáculos. Hay de todo en la plataforma de distintas congregaciones, menos Biblia. Y en la iglesia y en el púlpito de la iglesia, Biblia. Solo Biblia y nada más que Biblia. Porque es la palabra de Dios lo que nos edifica. Es la palabra de Dios lo que nos cambia, lo que nos transforma. Y acá dice que Jesús les predicaba la palabra. No lo vamos a buscar, pero en San Juan dice que Jesús decía todo lo que oía decir al Padre. Por eso es interesante que el predicador tiene que tener ese arte de saber que lo que está hablando es palabra de Dios. No es buscar solamente a ver qué voy a decir, sino... Hincar la rodilla y decir, Señor, ¿qué palabra tenés para el pueblo? Una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento, así ha dicho el Señor. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Ageo, del profeta Ageo, la frase que más se repite es: Vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios. Una y otra vez, vino palabra de Dios. Por eso yo les invito a las personas nuevas que están acá, acompañándonos que puedan conseguir una buena biblia y empezar a leerla todos los días aunque no entienda nada bueno puede empezar por los proverbios y por el evangelio de marcos por ejemplo que lo más son cosas sencillas y fáciles de entender pero dice acá que no cabía ni un alma en esa casa y les predicaba la palabra entonces Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Qué interesante, porque Jesús estaba predicando. Y yo me imagino las multitudes atentas a lo que él estaba diciendo. Qué lindo hubiese sido. Vieron que todos tenemos este sueño de haber podido vivir esa época. ¿Cuántos alguna vez pensaron, cómo me hubiese gustado estar en esos cultos, en esas reuniones, con ese predicador, con Jesús, que no era Jerónimo y Dureta? Era Jesús. Me acuerdo que allá, allá en, eh, una vez estaba predicando en Uruguay y me puse a predicar y de repente un hermano lo veo que está en el tercer sueño. Hasta roncaba y todo. Y se durmió toda la prédica, toda la prédica. Y me llamó mucho, bueno, yo entiendo que se duerma porque que se dormía. Una porque era un hombre muy grande ya y, y la otra porque yo siempre fui un predicador muy calmado a la hora de predicar la palabra de Dios. Entonces se combinaban dos cosas. Eh, poca fusividad de mi parte y el hombre que, bueno, era un hombre ya muy anciano. Y me acuerdo que terminaba, porque eso me lo, me lo hizo varias veces, que terminaba la reunión y era el primero que se acercaba a mí. Y saben que me decía, pastor, ¿qué palabra trajo? Y yo pensaba, qué mentiroso que sos. <laughs> Pero siempre, era literal, ese hombre se me dormía siempre. Pero yo después me consolaba, porque una vez me puse a leer el libro de Hechos y encontré que el apóstol Pablo estaba predicando y había un joven sentado en un balcón y dice que se durmió mientras Pablo predicaba. Entonces yo, bueno, si con Pablo se dormían, estoy salvado. Si hay alguno durmiendo, dele un codazo santo. Despertate, decile. No, despiértate. Si no van a hablar todos como argentinos y uruguayos acá. <laughs> Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Acá encontramos estos cinco amigos. Era un paralítico y cuatro que lo cargaban desde la casa. Se enteraron también que Jesús estaba. Entonces lo primero que hicieron, vamos a llevar a nuestro amigo a esa casa para que Jesús lo sane. Pero encontraron el primer obstáculo. Y muchas veces antes de la bendición de Dios, van a venir a nuestra vida obstáculos, momentos difíciles momentos caóticos. Ustedes saben que una semana antes de nosotros venir para acá y experimentar la gloria que estamos experimentando y la bendición de haber conocido a todos ustedes, nos pasó de todo en nuestra casa allá. A Efraín la, la, la última semana, que nunca le, nunca le había pasado eso, a nuestro hijo, unos días antes de venirnos, lo, lo mordió un perro en la cara, le tiró un tarascón y un perro de, de la casa. Después se le cayó un armario, armario le dicen acá, ¿sí, no? Donde se guarda la ropa. Le, le cayó un armario de esos grandes, se le cayó encima. Eso antes de venirnos para acá. Y estando en el aeropuerto, se rompió la cabeza. Que si ustedes miran, si yo tengo las fotos, viajó todo vendado. Y cuando llegamos acá a Tenerife, hubo que hacerle tres puntos. Todo eso nos pasó a días de estar acá. Y a segundos de subirnos al avión. De hecho, nosotros no pudimos despedirnos de nuestra familia como hubiésemos querido, porque en vez de estar en la despedida en el aeropuerto, que todo el mundo se abraza, llora y todo eso, nosotros tuvimos que estar con Efraín y con un médico que lo tenía que atender. Y cuando salimos de la sala donde lo estaban atendiendo, nos dicen de la empresa donde viajamos: suban ya al avión. No pudimos despedirnos prácticamente de la gente. Todo eso nos pasó antes de venir para acá. Y yo le digo a mi esposa, vos viste cómo se levantan los obstáculos, ¿no? Porque estamos caminando hacia la bendición de Dios. Porque estamos caminando hacia la bendición de Dios. Nosotros podríamos haber dicho, bueno, mejor nos quedamos acá porque así estamos tranquilos. Pero no, teníamos una convicción clara. Tienen que estar en España. Tienen que estar en España. Teníamos esa convicción. Y ningún obstáculo, ni ninguna prueba, ni nada que se había levantado a último momento. Pudo frenarlo. Pero no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo, por la fortaleza que viene de Dios. Y estos hombres encontraron ese obstáculo, ese obstáculo tremendo, que son multitudes que no le permitían llegar. Y dice la palabra de Dios: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, Jesús estaba predicando, tenemos que visualizar esto. Y de repente, no sé cómo hicieron, subir sí, porque las, las, en las casas de aquella época muchas tenían una, una escalera exterior que daba hacia el techo. Subir, bueno, también habrá sido complicado, porque subir a una persona que, que está paralítica, que está sin poder moverse, tuvieron que subirlo, pero después yo me imagino cómo deben haber descubierto ese techo, no, no, no puedo imaginarlo. La cuestión es que finalmente rompieron el techo. <laughs> me a acordar el techo de acá, hay que, hay que arreglarlo también. <laughs> Dice que rompieron el techo donde estaba y haciendo una abertura eh, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, la fe de quién? Algunos dicen de los cuatro amigos, no, la fe de los cinco amigos, porque ese paralítico también tenía fe. No podía moverse y acercarse a él por la fe, pero qué bueno que es rodearse de buenos amigos. Qué bueno que es rodearse de gente espiritual. Qué bueno que es rodearse de gente sabia. La Biblia dice: el que anda con necios, necio será y será quebrantado. Pero el que anda con sabios, sabio será. La Biblia habla mucho acerca de que nosotros tenemos que ser selectivos con la gente que nos rodea. Y este hombre había sido sabio, se rodeó de cuatro hombres de fe, de cuatro hombres que le creían a Dios, de cuatro hombres que lo impulsaron hacia el propósito de Dios. Y qué bueno que es tener esa clase de amigos. Eh, mucho se habla en las poesías de amigos, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, no sé si lo conocen. Joan Manuel Serrat eh, tiene una canción que dice, Decir amigo, se llama la canción. Alberto Cortés también le hace una canción, Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Eh, Sócrates, por ejemplo, dijo que el amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo se sabe el valor que tiene. Martín Luther King dijo: El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Pero la Biblia también nos habla acerca de las buenas amistades. Dice que el hombre que tiene amigos se ha de mostrar amigo, que las malas compañías o los malos amigos corrompen las buenas costumbres, que el que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la, of en la ofensa divide a los amigos, que en todo tiempo ama al amigo y muchas cosas más, dice la Biblia. Y ayer leí una que me dejó loco. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Eso dice la Biblia. Pero en realidad eh, es una traducción de la Reina Valera. En realidad dice: Hagan amigos por medio de las riquezas. Y hablando de ganar amigos, de que es esa parábola, la aprovecho porque me las han preguntado. Esa parábola lo que quiere decir es que nosotros tenemos que usar nuestras finanzas y nuestros recursos para la extensión de la obra de Dios para la extensión de la obra de Dios. Un día voy a poder, si Dios lo permite, poder estudiar, esa, dar una enseñanza sobre esa parábola que nos deja a todos un poco, un poco locos, pero en realidad cuando ustedes leen esa parábola de Lucas 16, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, en realidad en el griego es ganen amigos por medio de las riquezas. Pero no los para ustedes, utilicen sus riquezas y sus finanzas para que mucha gente se pueda salvar. O sea, pongan de sus recursos para que se extienda el Evangelio, para que yo que sé, por ejemplo, compren en la Biblia a alguien. Eso es lo que quiere decir esa parábola. Lo digo rápidamente porque no es el tema de hoy. Pero la Biblia habla mucho acerca de los amigos, y en este caso encontramos estos amigos que dice la Biblia que al ver Jesús la fe de esos cinco amigos y cómo bajaron a ese primero, cómo lo llevaron hasta la casa, después cómo lo subieron al techo, después cómo rompieron el techo y cómo lo bajaron, Jesús vio la fe de ellos. Y todo el mundo expectante pensaba que iba a decir, levántate y camina. Y Jesús lo mira y les dice, tus pecados te son perdonados. La necesidad mayor que tiene el ser humano es la necesidad de reconciliarse con Dios. Esa es la necesidad mayor que tiene el ser humano. Jesús cuando vio a ese paralítico, antes de ver la enfermedad que tenía, estaba viendo la enfermedad espiritual de su alma. Estaba viendo que tenía pecado él en su vida y que necesitaba ser perdonado, que necesitaba, esa alma necesitaba ser restaurada. Por eso Jesús cuando lo vio, dice que vio la fe de ellos. Jesús ve nuestra fe. Cuando Jesús nos mira y hoy está paseando acá con nosotros, Jesús va por los bancos y saben que va viendo la fe. Y dice que Jesús vio la fe de ellos. De los cuatro amigos que hicieron ese esfuerzo y del paralítico, al ver la fe de esos cinco amigos, le dijo el paralítico: Hijo, qué linda expresión que usó, ¿no? Qué linda expresión que usó. Hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más grande que tenemos ustedes y yo, y los que nos están mirando, la necesidad más grande es la necesidad de que Dios perdone nuestros pecados. Por eso yo no acepto ese tipo de predicadores que es, venga a Cristo y sea sanado, venga a Cristo y sea liberado. Si viene a Cristo, eh, no tiene, hoy tiene una bicicleta, pero si hoy se entrega a Cristo, mañana va a tener un auto. Vieron que esos mensajes motivacionales que a veces hay, que son un, engañosos, porque el eje del, del Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad. El eje del Evangelio es que el ser humano tiene que reconciliarse con Dios. La necesidad más grande que tiene el ser humano, esté enfermo o esté sano, esté en CTI o esté gozando de buena salud, sea pobre o sea rico, sea culto o sea inculto, sea ignorante o sea un letrado, la necesidad más grande que él tiene el ser humano es la necesidad de encontrarse en la presencia de Dios. Y que Dios le perdone los pecados. Y ser una nueva criatura. La Biblia dice, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dios hace cosas nuevas. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Entonces Jesús primero se centró en una necesidad mayor. Por eso el título del sermón es ese. Una necesidad mayor. Yo sé que cuando nosotros venimos al Señor y los que venimos por primera vez a la iglesia, la mayoría de nosotros vino porque teníamos una necesidad. Capaz que un problema familiar, un vacío en el corazón, una enfermedad, qué sé yo, muchas cosas. Pero nuestra necesidad mayor en ese momento no nos dábamos cuenta. Entonces muchos vinimos a la iglesia, bueno, a ver si el Señor me sana. No, nuestra necesidad mayor era la necesidad de nacer de nuevo de que nuestros pecados sean perdonados. Cuando nosotros vamos caminando por la vida, ¿saben quién, quién camina? Ahí va un perdonado. Cuando yo veo a un creyente, lo primero que pienso, ahí va un perdonado. Ahí va una perdonada. Ahí va una persona a la cual se le hizo libre de la deuda que tenía con el Señor. Y este paralítico tuvo esa experiencia. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo le agrega otra cosa. Dice, Mateo dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo me imagino lo que deben haber pensado esos cinco amigos. Todo este esfuerzo que hicimos, queriendo que lo sane y lo que le dice es que los pecados le son perdonados. Porque Jesús quería quitar la barrera. Y el pecado es una barrera entre el hombre y Dios. El pecado es una barrera entre el hombre y Dios. La Biblia nos enseña que el pecado engaña, que el pecado mata, que el pecado destruye familias enteras, que el pecado es la separación de Dios y el hombre, que el pecado cerrar al blanco, que el pecado es el alejamiento del hombre y que se aleja de la voluntad de Dios, que el pecado es la rebelión y la, y la transgresión de las leyes divinas, que el pecado tuvo un principio que se originó en un ser angelical de acuerdo a Isaías capítulo 14, y que luego de ese ser angelical el pecado pasó a toda la raza humana a través de Adán y Eva. Pero también la Biblia nos da el remedio para el pecado, y el remedio no es hacer penitencia, el remedio no es eh, guardar disciplina, el remedio para el pecado es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aprovecho para decir algo, la sangre de Cristo no es un amuleto donde yo tengo que decir, me cubro con la sangre de Cristo, cubro el auto con la sangre de Cristo, cubro los dinteles de mi casa con la sangre de Cristo, cubro a mi familia. Vieron que a veces, hasta yo he orado así muchas veces, pero después me daba cuenta como que estaba usando la sangre de Cristo como un amuleto. La sangre de Cristo no es para eso, la sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo es para limpiarnos de toda maldad. Y acá dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? En el versículo 7. Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, ahí los fariseos y los escribas, como siempre, estaban buscando criticar las cosas que hacía el Señor por envidia. Porque hay una palabra de Dios que dice, no me recuerdo ahora en qué evangelio, que dice que por envidia lo querían matar. Los escribas y fariseos tenían envidia del Señor. Dice: Y conociendo luego, luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús primero quitó la barrera, la barrera era el pecado. Primero le perdonó los pecados y después fue por la otra necesidad, que era la necesidad de la sanidad física. Primero le perdonó el pecado y después lo sanó. Primero le dijo, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, cuando vio la fe de ellos. Y después, levántate, toma esa camilla en la que te trajeron y andate para tu casa. Y la gente dice que comenzó a asombrarse de lo, que habían, de lo que había ocurrido y comenzaron a glorificar a Dios porque no habían visto cosas así. La Biblia dice, hermanos, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí para sanar, para transformar, para liberar, para cambiar las vidas, pero principalmente para restaurar nuestra alma. La Biblia dice que Él es el alto y sublime, que habita en la altura, en la eternidad, con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy en el siglo XXI hay muchos como esos paralíticos, que no necesariamente tienen una parálisis física, pero pueden ser paralíticos en el alma. Personas que están postradas, que no saben a dónde van, que no tienen un sentir, no tienen un vivir, que tienen en su vida una, una postración que no saben para dónde van a agarrar, no tienen fuerzas, no tienen ánimo, no tienen el deseo, están postrados, no físicamente, sino en el alma. Para ellos también vino Jesús. Él vino a liberar a los cautivos, él vino a sanar a los enfermos, él vino a vendar las heridas del alma. Hay personas que tienen heridas en el alma. Y hay personas a veces que están enfermas, pero enfermas por el rencor, por el odio, por el resentimiento, por raíces de amargura, por cuantas cosas. Pero el Señor quiere sanar, el Señor quiere hacer su obra maravillosa. Y el Señor quiere asombrarnos. El Señor quiere asombrarnos. Tengamos esa fe de estos cinco amigos que haga que la gente se asombre. Ahí todo el mundo se asombró. Y todo el mundo empezó a glorificar a Dios. Dios quiere asombrarte. El Señor quiere asombrarte. Y el Señor está entre nosotros ahora. Y el Señor quiere manifestarse a tu vida, cambiarte, hacer esa obra tan poderosa como la ha hecho en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere hacerlo. Empezaba esta, este mensaje. Con una oración que dice que Él es el que sana nuestras dolencias, y el que rescata del hoyo nuestra vida, y el que nos corona de favores y misericordias. El Dios de la Biblia es un Dios real. Es un Dios real. Y es el único Dios real. Y es el único Dios real y verdadero. Y ese es nuestro Dios. Y está entre nosotros, si sí, los músicos pueden ir pasando. Y está entre nosotros porque quiere hacer obras gloriosas y poderosas. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y aquellos que están tullidos en el alma, paralíticos de los sueños, paralíticos de propósitos, para, que, para ellos también es esta palabra, decirte que Dios te ama, que eres objeto del amor de Dios, que no importa lo grave del pecado. No importa lo bajo que hayas caído. No importa cuán miserable te puedas sentir en esta noche. La gracia de Dios está en este lugar. Su misericordia está en este lugar. No importa tu trasfondo. No importa en qué te equivocaste ni cuán alejado de Dios está. En esta noche el Señor dice, vengan a mí los cargados. Vengan a mí los afligidos y yo les voy a hacer descansar. Venid a Jesús, venid a Jesús, venid a Jesús, nadie te ama como Él. A los que nos están mirando, nadie te ama como Jesús. A los que estamos acá, nadie te ama como Jesús. No importa que seas nuevo o nueva en la iglesia, que hayas tenido una vida desastrosa, en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay salvación. Y Él está aquí para perdonar, para sanar. Él está aquí para romper las cadenas. Él está aquí para sanar tu corazón herido. No importa si has caído en vicios o en lo que sea que hayas caído, si hoy te entregas de corazón al Señor, Él va a hacer una obra gloriosa. Ahí donde estás, ahí donde estás. Comienza a orar, comienza a orar. Señor, gracias. Señor, gracias, decirle gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias porque estás acá, Dios. Toma mi vida, perdona mis pecados. En esta noche me entrego a ti una vez más. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y en esta noche me quiero ir de este lugar libre, transformado, transformada por el poder del Espíritu Santo señor jesús toca mi vida una vez más toca mi vida una vez más perdona mis pecados me reconcilio contigo señor jesús entra a mi vida toma mi ser toda mi vida es para ti y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas señor jesús me entrego a tus planes y propósitos haz tu voluntad en mi vida restaurame sáname restaura mi alma herida quebrantada venda todas mis heridas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret toca mi vida Jesús toca mi vida Jesús Levántame como levantaste a ese paralítico y hoy el señor te dice hija ten ánimo tus pecados son perdonados. Hijo, ten ánimo. Ten ánimo. Dios te ama. Jesús te ama. El Espíritu Santo te ama. Y no está mirando cómo has venido. Está mirando que Él pueda hacer una obra poderosa. Toca mi vida, Jesús. 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 Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, eficaz, Señor. Gracias porque sabemos que tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que hoy has hablado a, la, a través de su vida, Dios mío, y ayúdanos a vivir confiados a tu palabra, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que se merece un fuerte aplauso, Señor. Amén. El Señor es bueno. Aleluya.